Si no estás suscrito, ¿qué estás esperando para suscribirte? Ayúdanos a llegar a 50.000 suscriptores, que con su ayuda lo lograremos. Y es que Nicole nos da sus finalistas. Esto es en la semana 4, que ella piensa quiénes van a crear llegar a la final. Así que vamos a ver y reaccionar este video. Mira, yo te veo a ti y no, yo no estoy me siento nada. Y bueno, pues aquí estaba Madison también, pero de una vez le tira la pedrada de no te me sientas mal, pero yo sé que tú vas a estar eliminada, así que tú no figuras en la final. Pero se lo estaba diciendo a Juan, que le estaba diciendo que lo veía a él en la final, y vamos a ver a quién más. Yo te veo a ti, Aileen, a Leida me encanta, Leida. Su templanza, su educación, si ella no quiere opinar de algo, no la hacemos opinar de él. Pero Bueno, pues aquí vemos que ya está Juan, Aileen, Aleida. Y bueno, pues sí, Aleida tiene razón de que si ella no quiere dar una opinión, no la da. Así que, pues vamos a ver qué es lo que pasa. dinos. A Leida me encanta y a Aileen. Yo a usted y Osmel, pero es que Osmel, él se va a querer ir antes. ¿Cómo es que asegura de que Osmel se quiere ir antes? Quizás llegue a la final o no, pero pues tal vez ahí tiene razón. No sabemos si realmente Osmel vaya a aguantar todo el trayecto hasta llegar a la final, o quién sabe. Sí, y el día de Y a hoy lo ya mejor dijo. se va a querer ir antes, pero yo a ustedes cuatro los veo y se lo merecen. ¿Por qué se merecen ellos cuatro llegar a la final? Déjenme saber aquí en los comentarios. Juan, Aleida, Aileen y Osmel. Y me encantaría verlos a ustedes cuatro en la final. Thank you. Pues. Y yo los sé. Así que déjenme saber en los comentarios cuáles son sus opiniones de lo que está pasando en la Casa de los Famosos de la tercera temporada. Sígueme en Instagram como Gusen22 y en Twitter como Gusen22 y en Instagram como Gusen22 oficial. Yo me despido y nos vemos en un próximo video.